Muchas gracias. Presentamos nuestra última conferencia virtual del día con el tema Un panorama de la investigación contable en América Latina y su inserción extrarregional. A cargo del expositor, el doctor Hugo Macías de Colombia, economista y magíster en ciencias económicas, egresado de la Universidad Nacional de Colombia y estudiante del doctorado en administración de la Universidad de AFIT. Desde 1999 ha sido profesor de economía colombiana, economía internacional, tributación e investigación contable, tanto en pregrado como en posgrados de diferentes universidades colombianas. Fue coordinador del Centro de Investigaciones CIECA de la Universidad de Medellín entre el 2003 y 2008, así como director científico del mismo centro entre 2008 y 2016. Fue miembro de la Sala de Administración de CONACES, Comisión Asesora del Ministerio de Educación Nacional, donde se aprueban las licenciaturas y posgrados en ciencias económicas en todo el país. Ha participado en eventos de Naciones Unidas en la CEPAL Chile y la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo de Suiza, y organizado eventos de la Asociación Latinoamericana de Facultades a la FEC. Investigador principal y profesor asociado de la Universidad de Medellín. Además, contamos con el doctor contador público colegiado Óscar Guillermo Yacuriaga, quien será el moderador. Doctor en contabilidad por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Cuenta con maestrías en ciencias económicas, con mención en auditoría y control de gestión. Y en educación, con mención en ciencias de la educación superior. Actual docente de pre y posgrado de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Con amplia experiencia profesional en el sector público y privado, como funcionario y asesor contable y financiero. Es miembro del Centro Nacional de Investigación de las Ciencias Contables de la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú. Habla varios idiomas, entre ellos italiano e inglés. Le cedemos la palabra al señor Óscar Guillermo Yacuriaga. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias por la presentación. En primer lugar, agradecer a la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú por esta oportunidad de poder compartir algunas ideas y conocimientos con Hugo Macías, quien es docente de la Universidad de Medellín, Colombia. Asimismo, agradecer al Centro Nacional de Investigación de las Ciencias Contables, CENIC, que viene promoviendo también en el Perú temas de investigación dentro de las universidades y dentro también de los colegios de contadores públicos del Perú. Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida a todos los contadores y contadoras del Perú, de Latinoamérica y el Caribe, que se han dado cita para escuchar esta charla muy importante que va a presentar el doctor Hugo Macías el día de hoy. Creo que sabemos que hay avances significativos en varios países de Latinoamérica en torno a la investigación. Hay grandes esfuerzos de los gobiernos. Por ejemplo, en el Perú, la ley universitaria promueve la formación integral, promueve la responsabilidad social y promueve, ¿no?, como pilar fundamental del sistema universitario, la investigación. Entonces, también tenemos experiencias en el Ecuador, ¿no? Con la ciudad del conocimiento del Yachay, hay una universidad que es el Yachaytec. También experiencias en México, ¿no? Con la ciudad del conocimiento en Monterrey, en el estado de Nuevo León, y también experiencias en el Brasil muy importantes. Seguramente el doctor Hugo Macías va a ampliar un poco más este panorama y creo que el día de hoy vamos a conocer este panorama relacionado a la investigación contable, ¿no? En América Latina. Y esta inserción que tiene que haber de manera extrarregional. También va a disertar alguna experiencia del caso brasileño, ¿no? Como también tenemos ya varias revistas científicas a nivel de Latinoamérica, y creo que la investigación es el motor de la ciencia. La investigación está junto a la evolución del hombre,
y hace posible, pues, que todos podamos generar nuevos conocimientos. La investigación no tiene exclusividad, como mencionaba Machado y Patiño, por ejemplo. La investigación lo podemos hacer todos, y desde la ciencia contable creo que podemos generar nuevos conocimientos para forjar la nueva historia de los pueblos. Sin más preámbulos, voy a presentar al doctor Hugo Macías para que pueda disertar el tema del día de hoy, que es titulado Un panorama de la investigación contable en América Latina y su inserción extrarregional. Adelante, Hugo. Un gusto conocerte. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Espérenme que estoy compartiendo por aquí mal esta pantalla. Voy a abrir por aquí mi presentación. Bueno, muy buenas noches a todos. Es un placer para mí estar con ustedes, con el Colegio de Contadores Públicos. Me corresponde hoy, gracias a una invitación que me hace mi amigo Gerardo Gómez, que es mi contacto con ustedes allá en el Colegio de Contadores, hacer esta presentación sobre un panorama de la investigación contable en América Latina y su inserción extrarregional. Me complace bastante participar en esta semana del contador público allá en Perú. Mi nombre es Hugo Macías, he trabajado hace 20 años en temas de investigación contable. No soy contador de profesión, yo de base soy economista de la Universidad Nacional de Colombia, hice una maestría en economía también en la Universidad Nacional de Colombia, y después en una universidad privada de aquí de la ciudad donde vivo, en Medellín, hice un doctorado en administración en la Universidad de AFIT, que es una de las universidades privadas más prestigiosas de Colombia, hace parte de un pequeño grupo de universidades privadas de alta calidad en nuestro país. Entonces hice allí mi doctorado en administración. Entonces tengo una mezcla de formación de base en economía, de formación a nivel doctoral en administración, y al mismo tiempo de haber trabajado 20 años, he trabajado 20 años en un programa de contaduría pública, y me han asignado en ese programa de contaduría pública particularmente las tareas de hacer investigación, porque para los contadores eso es una cosa un poco extraña, que no hace parte de su formación. Entonces, desde que me vinculé al programa de contaduría pública de la Universidad de Medellín, mi misión ha sido entender ese mundo de la investigación. Esa mezcla entre economía, administración y contaduría, para lo que más me ha servido es para algo que presentaban, que mencionaban ahorita en mi presentación, y es que estuve por un tiempo, por 6 años, en una comisión asesora del Ministerio de Educación Nacional, en la Sala de Ciencias Económicas y Administrativas, y en esa comisión, que está integrada por 5 personas, es donde se aprueban los programas de contaduría pública en Colombia, en todo el país, y también los otros programas de especialización, de maestrías en el país. Es una sala de ciencias económicas. En Colombia tenemos muchos doctorados en administración, tenemos doctorados en economía. En esa sala del Ministerio de Educación se aprobaban esos doctorados para que, pues, se sugería al ministerio, se analizaban y se hacía una sugerencia que casi siempre, pues, era acatada por el viceministro de Educación. Es para lo que más me ha servido, ¿cierto? Para moverme en esa área de ciencias económicas y conocer el mundo de cada una de las disciplinas de nuestras facultades, que normalmente cada uno conoce una disciplina y desconoce las demás, e incluso no la valora mucho. Bueno, mi presentación va a girar alrededor de este itinerario. Vamos a hablar de aspectos conceptuales, de corrientes de investigación en contabilidad, de un contexto latinoamericano, de algunos cambios en Colombia, de algunos cambios en Brasil. Resaltaré también en las diapositivas lo que ha hecho recientemente Perú, que está empezando a aparecer en la investigación internacional en contabilidad, especialmente en los 2 últimos años. Entonces, en Perú, si bien no hay una tradición en participar en discusiones internacionales, sobre todo extrarregionales de contabilidad, recientemente se viene haciendo una buena participación. Disculpen un segundo, yo tomo un reloj que no puse el cronómetro acá. Me quedo sin controlar el tiempo, después me quedo aquí mucho tiempo, entonces estaba tomando un relojito.
Les decía que recientemente, especialmente en el año 2020, en el año 2021, justo ahorita en pandemia, varios académicos de Perú, de unas universidades en particular, están empezando a aparecer en las revistas internacionales de contabilidad. Pero antes de llegar allá, les voy a presentar un contexto de cómo entiendo yo la investigación en contabilidad. Entiendo que la audiencia que está conectada hoy a este evento es una audiencia más de tipo profesional. Es probable que no sea muy cercana a los temas de investigación. Quiero decirles que la investigación yo no la entiendo como unos asuntos filosóficos, teóricos, alejados de la realidad de los contadores públicos, sino todo lo contrario. Lo que vamos a ver justamente es que la investigación, como se trabaja a nivel internacional, no se trata de asuntos abstractos que no tienen nada que ver con la práctica, sino que se trata de cómo se moviliza el nuevo conocimiento de la contabilidad, que tiene todo que ver con lo que pasa en el área contable al interior de las organizaciones. Yo entiendo la investigación en el sentido que lo sentía, que lo entendía un sociólogo francés que se llamaba Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu vivió entre 1930 y el año 2002, y uno de los conceptos más importantes que acuñó él fue el concepto de campo científico. Para Bourdieu, el campo científico es el espacio donde se construye el conocimiento. Yo tengo una mirada desde Bourdieu de cómo se entiende, de cómo se entiende el conocimiento, de cómo se entiende la ciencia, de cómo se entiende un campo científico. Entonces, yo entiendo la investigación en contabilidad como un espacio en el que se intenta crear nuevo conocimiento de manera permanente, de manera organizada, ¿cierto? Entonces, estamos pensando en que se intenta crear nuevo conocimiento en contabilidad a nivel mundial. La contabilidad no es un saber de Perú, ni de Colombia, ni de Brasil. La contabilidad es un saber mundial. Uno se asusta cuando va a un espacio extrarregional de una cultura bien distinta a las culturas nuestras y cuando escucha de qué están hablando en esas otras culturas tan diferentes a la nuestra y se da cuenta que están hablando de temas muy parecidos a nosotros. Hablo concretamente de, por ejemplo, de temas como la CFRS, como los estándares internacionales de auditoría, que si usted se va para un país donde las mujeres usan burka, ahora pues todos andamos con unos tapabocas que parecemos con burkas, pero donde culturalmente el rostro está cubierto de manera permanente, no por pandemia, en esos países que son culturalmente tan distantes, que hablan unos idiomas tan diferentes a los nuestros, tienen en el área de contabilidad, los profesionales contables, unas preocupaciones exageradamente parecidas a las nuestras. Entonces, la contabilidad es una disciplina de carácter mundial que se está reconstruyendo de manera permanente a partir de la investigación. Entonces, yo entiendo el campo, entiendo la contabilidad como un campo científico en el sentido ordio, como un campo donde el conocimiento se sigue construyendo a nivel internacional y es aplicable en distintas latitudes. Entonces el punto es este, que el campo científico es el espacio donde se construye nuevo conocimiento. Para uno saber qué es nuevo conocimiento, necesita saber cuál es el conocimiento existente. Entonces hay un conocimiento que ya no está en discusión, que es el que está en los libros de texto, que es del que se apropian los estudiantes de pregrado. Hay un conocimiento que todavía está en discusión, que es el que aparece en las revistas. Entonces, el nuevo conocimiento es creado por unas comunidades visibles, identificables, que se encuentran en diferentes congresos a nivel mundial. Por ejemplo, el más importante es uno que se hace cada año en Estados Unidos, en la Asociación Americana de Contabilidad. El segundo más importante encuentro mundial de los académicos de la contabilidad se hace en Europa cada año, en una ciudad diferente. Por ejemplo, el próximo año va a ser en una ciudad de Noruega, en la segunda ciudad de Noruega que se llama Bergen. Y hay una cantidad de encuentros internacionales donde se discuten los temas de frontera en contabilidad. A esos espacios van las personas que la comunidad reconoce como los más importantes de la contabilidad, todas las personas que se han formado con él y las nuevas personas. Entonces, el campo científico es un espacio de luchas donde participan esas personas que están desde hace tiempo, que se convierten en la corriente más importante de contabilidad, pues que son las personas dominantes de contabilidad y una cantidad de personas que van entrando. En esos espacios se construye nuevo conocimiento. A esos espacios se llevan las propuestas de nuevo conocimiento. En esos espacios se discuten. Desde esos espacios se editan las revistas y salen las revistas internacionales de contabilidad.
Y ahí ese conocimiento que está en discusión, cuando ya se llega a acuerdos, pasa a los libros de texto como un conocimiento acumulado, como un acervo de conocimiento ya acumulado. Entonces, ese proceso de construcción de conocimiento en el sentido de Bourdieu pasa por congresos de primer nivel mundial, pasa por revistas de primer nivel mundial, pasa por discusiones, pasa por formación doctoral, pasa por una cantidad de mecanismos para correr la frontera del conocimiento de manera rigurosa. Esas comunidades que son identificables tienen revistas. Entonces voy a hablar de comunidades, voy a hablar de revistas, voy a hablar de distintas regiones del planeta, voy a hablar de cuáles son las corrientes de investigación en contabilidad y cómo América Latina se viene vinculando a esas discusiones. Entonces, a mí me gusta empezar siempre por esto, por cuáles son las corrientes de investigación en contabilidad, que a mí me parecen un asunto básico y me parece que esto no es bien comprendido. Yo quisiera que todo el mundo supiera esto y que lo tuviera siempre a la mano, y me parece que no es bien comprendido, que no es tan conocido como debería ser, cuáles son las principales corrientes internacionales de investigación en contabilidad. Entonces, la primera corriente de investigación es la corriente principal de investigación en contabilidad, el mainstream. Esa corriente de investigación utiliza principalmente métodos cuantitativos, estadísticos, econométricos, por economistas especialmente, que modelan, que hacen modelos estadísticos, que toman unas variables, unos datos de unas bases de datos, introducen eso en un software estadístico y hacen una modelación. Esa es la corriente principal de investigación en contabilidad, hacer modelación. Cuando uno habla de investigación cuantitativa en contabilidad, no está hablando de comparar dos estados de resultados, unos balances generales con tres numeritos, hacer una sumita, hacer un análisis vertical horizontal. Eso no es investigación cuantitativa en contabilidad. Hacer investigación cuantitativa en contabilidad es correr modelos estadísticos econométricos. Esa es la corriente principal, es lo que más se hace en investigación contable a nivel internacional de primer nivel. Esa investigación contable de corriente principal privilegia la contabilidad financiera, en el sentido de la información que las organizaciones revelan para usuarios externos, especialmente el mercado público de valores. Entonces es, ¿qué estamos revelando sobre acciones? ¿Qué estamos revelando sobre precios de transferencia? ¿Qué estamos revelando sobre los distintos temas de la contabilidad para usuarios externos a la organización? Especialmente mercado público de valores, que no es tan importante en los países de América Latina, donde las empresas se financian poco en el mercado público de valores y se tienen unos mecanismos de financiación muy tradicionales. Nuestras empresas tienen unos mecanismos de financiación muy viejitos, que son muy costosos y que no les permiten avanzar muy rápido. Las grandes empresas latinoamericanas, las empresas multilatinas, acuden al mercado internacional de capitales a conseguir recursos con un costo de capital mucho más bajo del que consiguen en los mercados locales. Esta corriente principal de investigación está basada en economía. La economía es una ciencia social, pero se ha formalizado mucho desde modelos. Está liderada por Estados Unidos. En el caso de mi país, se trabaja muy poco en Colombia. Hay menos de 5 personas que son expertas en hacer modelos econométricos aplicados a contabilidad. Esa corriente principal de contabilidad tiene estas revistas que son las principales revistas: Journal of Accounting and Economics, Journal of Accounting Research y The Accounting Review. Esas revistas son producidas por las universidades de élite de los Estados Unidos. Las tres son revistas de Estados Unidos, las tres son unas revistas que no solamente son de allá, sino que son producidas en las universidades de élite. En Estados Unidos hay muchos estratos entre las universidades y las más altas son las que producen estas revistas, que son las que tenemos por aquí. El Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad de Pensilvania, la Universidad de Rochester. En esas universidades trabajan los editores de esa revista. Los autores de esas revistas también hacen doctorados en contabilidad en las universidades más prestigiosas de Estados Unidos y los preparan para eso. Hay por aquí en el comité editorial, en los editores senior de esta revista, que es una de las dos más importantes a nivel mundial de contabilidad, tengo por aquí resaltado a un señor que se llama Rodrigo Verdi, que trabaja en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y lo tengo resaltado, voy a hablar más adelante de él porque es una persona de nuestra región. Aquí en lo más alto de la investigación en contabilidad a nivel mundial, hay una persona que está allá participando en las discusiones de frontera en contabilidad, que hace parte del equipo editorial de esta revista y que publica en estas tres revistas, Rodrigo Verdi, un personaje de Brasil que les voy a mostrar ahorita más adelante. En general, esas revistas son casi que prohibidas para América Latina y casi que nadie de América Latina aparece, incluso los europeos aparecen muy poco y ellos prefieren ni siquiera postular
sus artículos a estas revistas, porque esa es la élite de la investigación en contabilidad a nivel internacional. Hay muchos documentos que explican cómo es que esa élite se ha construido, cómo se defiende a sí misma. En particular, hay unos autores de educación contable de Estados Unidos que son muy interesantes para comprender los detalles de cómo es que se mueve esta corriente de investigación. En respuesta a esa corriente de investigación principal, desde hace mucho tiempo, desde los años 80, se creó una corriente alternativa de investigación contable. Esa corriente se nació primero bajo un paraguas crítico y después se escindió en dos corrientes, que es una crítica y otra interpretativa, que tienen unos puntos en común, pero también unas diferencias. Esa corriente alternativa, unida a la crítica y la interpretativa, que son diferentes, pero teniéndolas como dentro de una sola sombrilla, esa corriente alternativa utiliza métodos quali, ya no estamos hablando de cuanti. Utiliza estudios de caso, etnografía, fenomenología, se hacen trabajos con fotografía, uno puede hacer una investigación en contabilidad a partir de las fotografías que aparecen en los informes anuales de las empresas y puede estudiar allí temas como raza, como género, como poder, puede estudiar temas muy importantes en las organizaciones que se ven en los informes contables que se presentan cada año. La corriente alternativa está basada en otras ciencias sociales. La economía es una ciencia social, pero esta está basada en otras ciencias sociales como la sociología, la antropología, la psicología, especialmente la sociología. No trabaja solo contabilidad financiera, sino que es multicampus, contabilidad, gestión, género, racismo, exclusión, poder, y cómo ellos están vinculados con la contabilidad. No es género por allá desvinculado a la contabilidad, sino cómo el género se ve en la contabilidad, cómo el racismo se ve en la contabilidad, cómo la contabilidad excluye, cómo la contabilidad deja de ser neutral y tiene y expresa unas posiciones de poder. Está liderada ya no por Estados Unidos, sino que esto se construyó en un eje entre el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Desde que se inició en los años 80, tiene participación de un puñado pequeño de académicos de Estados Unidos y de un grupo de académicos que habitan en Canadá, la mayoría en el área de Canadá donde se habla francés. Pero el eje principal de la corriente crítica interpretativa es Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda. En el caso de mi país, de Colombia, lo que más se hace es esto que internacionalmente es alternativo, ¿cierto? En Colombia no se hace corriente principal de investigación en contabilidad, al menos desde una tradición que lleva 40 años, sino que se hace es lo que afuera es alternativo. Entonces, en Colombia es corriente principal esto, lo que es alternativo internacionalmente. Estas son las principales revistas de investigación contable alternativa. Accounting Organization and Society, que fue la revista creadora de la corriente alternativa a principios de los años 80. Accounting, Audit and Accountability Journal, que es una revista creada por dos profesores de Australia, por Guthrie y por Lee Parker, que fueron los fundadores de esa revista y han sido siempre los editores y siguen siendo ellos dos los editores. Y Critical Perspectives on Accounting, que es una revista que está construyendo una relación académica muy importante con América Latina. Esa revista le interesa que América Latina participe en las discusiones internacionales. Estas son las tres revistas más importantes a nivel internacional de la corriente alternativa en contabilidad. Los editores de esas revistas ya no son los de universidades de élite de Estados Unidos, sino que son otro tipo de universidades que quedan en otros países diferentes a Estados Unidos. Estos son los apellidos y los nombres de los editores de AOS, que es la revista fundante de la Corriente Alternativa en Contabilidad. Kate Robson es un profesor de Francia, de HEC París. Hizo su doctorado con el fundador de esta revista que se llamaba Anthony Hopwood, que murió ya desde 2010. Robson era uno de los discípulos de Hopwood y hoy en día pues es el editor de esa revista, el editor principal. Por unos 3 o 5 años fue único editor, pero desde hace 3 años incluyeron dos nuevos editores en esa revista. Una es Marcia Nisette y otro es este profesor norteamericano Mark Pitcher. Marcia Nisette es una mujer afrodescendiente, muy bella, muy inteligente, que tiene una relación con nosotros porque es una mujer del Caribe, es una mujer que nació en Trinidad y Tobago. Ella hizo su doctorado en Manchester, pero hizo una parte de su doctorado en España. Entonces, la negra Marcia, le digo negra de manera cariñosa, es una mujer que entiende América Latina, que sabe hablar español, que conoce lo que nosotros hacemos y está aquí en lo más alto de la corriente alternativa en contabilidad. Estos dos profesores fueron los creadores y todavía son los editores, se mantienen allá en Australia, son muy, muy activos, escriben muchísimo, no solamente tienen una posición de poder de la revista, sino que también son unos autores demasiado reconocidos en corrientes alternativas en contabilidad, en temas como contabilidad ambiental, por ejemplo.
Y en Critical Perspectives and Accounting están ahorita estos tres editores, Christine Cooper, Jane Andrew y Ives Gendron. Gendron ha venido varias veces a América Latina y está construyendo una relación con académicos de América Latina con esta revista. Él trabaja en Canadá, en la Universidad de Laval. La profesora Christine Cooper, que ha estado varias veces en Bogotá, trabaja en esta Universidad de Escocia. Y la profesora Jane Andrew trabaja en la Universidad de Sydney, en Australia. Es una mujer joven alternativa muy interesante. Estas son tres revistas que hoy en día tienen la misma categoría que las tres que les acabo de mostrar. Son emergentes porque recién se volvieron importantes. Son las revistas que son un referente muy importante para América Latina. Ya se ha publicado en estas revistas por parte de autores latinoamericanos. Hay varios autores latinoamericanos que han publicado en Medita de Accountants and Racers. Hay varios autores colombianos que han publicado en esta revista que la llamamos San PJ. Ahorita les voy a mostrar un artículo de autores peruanos que están publicados también en San PJ. Y esta revista de investigación contable cualitativa, yo me imaginé que era la que nos iba a abrir las puertas para que ingresemos en las discusiones internacionales. Y no, no hemos publicado ahí, solamente una profesora que les voy a mostrar ahorita de México ha publicado en esa revista. En América Latina hay tres revistas hasta ahora que están indexadas en Scopus. La revista Contabilidad y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, la revista Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Sao Paulo y la revista Innovar de la Universidad Nacional de Colombia. Esas son las tres principales revistas contables latinoamericanas a juzgar por la indexación en Scopus. Observen que estamos hablando de revistas que son editadas en grandes universidades latinoamericanas. La Universidad Nacional Autónoma de México es la mejor universidad de ese país en todos los rankings, la Universidad de Sao Paulo es la mejor universidad de Brasil en todos los rankings y la Universidad Nacional de Colombia también es la mejor de Colombia en todos los rankings. Entonces estamos hablando de que las mejores revistas en contabilidad en América Latina se hacen en tres de las mejores universidades latinoamericanas y están dirigidas por unos latinoamericanos muy importantes. Esta primera revista, a pesar de que se llama Contabilidad de Administración, porque así se llaman las facultades en las universidades públicas en México, facultades de Contabilidad de Administración, es una revista más de administración que de contabilidad. Esta revista realmente publica pocos artículos de contabilidad. Sí publica artículos de contabilidad, sí publica artículos de finanzas, pero la mayoría de los artículos de esta revista son de administración. Innovar, que es una revista colombiana que tiene un contador público como editor en ese momento y ha tenido antes otros editores de formación con formación de contador público, es una revista que no es de contabilidad, es una revista que es de administración, es una revista que publica temas de mercadeo, de turismo, de emprendimiento, de distintos temas de innovación, y no es una revista que genere discusiones en contabilidad. Entonces, a pesar de que algunos colegas tienen artículos allí publicados, en realidad esos artículos no participan en las discusiones internacionales de contabilidad, porque la revista no está especializada en eso. De las tres, la revista que está más especializada en contabilidad, que todos los artículos tienen alguna relación con contabilidad, todos los artículos que publica es esta revista Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Sao Paulo, editada por una persona muy destacada en ese país. Yo tengo el honor de ser parte del comité editorial de esta revista y mi misión en esa revista, que es la más importante de Brasil, ya tiene más de 40 revistas de contabilidad que salen 3 o 4 veces al año. Esta revista siempre ha sido la más importante de las 40 revistas de Brasil. Entonces, la revista más madura que hay en ese país. Yo tengo la misión de integrar a los que hablamos español con los que hablan portugués en esta revista. O sea, esa revista está interesada en que los que hablamos español también publiquemos ahí, que también participemos en esa revista. Hay una tradición colombiana en contabilidad que se ha desarrollado durante 3 décadas, que tiene una relación con el movimiento nacionalista. En esto nos diferenciamos mucho de Perú. Yo tengo la oportunidad de estar varias veces en Perú en eventos de contabilidad. En Colombia, la contabilidad, la investigación en contabilidad es muy nacionalista, no quiere lo internacional, las firmas de auditoría no están presentes porque son una representación de lo internacional. Eso no pasa en otros países de América Latina como Perú, donde hay una buena relación con las firmas de auditoría. La investigación colombiana en su mayoría es cualitativa, intenta convertir la tradición oral en una tradición escrita, no le gusta mucho el inglés y por internacional se entiende América Latina sin Brasil. Ahí tenemos nosotros un poco una limitación, que es lo que yo he estado intentando correr, como venga, miremos lo extrarregional, no nos quedemos solamente mirando hacia América Latina, porque nosotros tenemos capacidad para participar en las discusiones internacionales de contabilidad. Esas son las principales revistas colombianas. En América Latina, el país que más ha avanzado en investigación contable es Brasil, que tiene más de 40 revistas, que tiene más de 10 doctorados, todos con más de 15 años de funcionamiento, doctorados en contabilidad,
que hacen énfasis en investigación, que tienen pasantías en Estados Unidos, en Inglaterra, los estudiantes de doctorado, que tienen profesores formados en esos países, que van a los congresos internacionales, los que se están formando en doctorado en Brasil. Entonces, Brasil es lo más avanzado en América Latina, muy de lejos con respecto a todos los otros países. En investigación en contabilidad, el segundo país que más avances ha tenido en América Latina no es México, que es tan grande, ni es Chile, que es tan avanzado en muchas cosas, ni es Argentina, que es tan avanzado en muchas cosas, sino que es Colombia. El segundo país en América Latina que ha avanzado más en investigación en contabilidad es Colombia. Eso se puede ver en congresos, eso se puede ver en el número de revistas que tiene, eso se tiene que ver, eso se ve, por ejemplo, en qué tan conocidos son los investigadores contables de Colombia, qué tan citados son sus trabajos, qué tanto se usan los resultados de las investigaciones que se llevan acá en Colombia. Estas son las revistas más importantes. Esta formalmente es la que está más arriba de todas. Contabilidad Nacional de Antioquia es la revista más antigua. El próximo año cumple 40 años. Esta es una revista en la Universidad de Manizales. Esta es una revista de una empresa privada que se llama Legis. Esta es una revista que no está especializada en contabilidad, pero tuvo por mucho tiempo un editor contador y entonces hay unas importantes discusiones contables en esa revista. Pero estas son las más tradicionales. Hay otras que en los últimos 10 años se están fortaleciendo, que son estas otras cuatro revistas. Visión Contable se hace aquí en Medellín, en una universidad que se llama Universidad Autónoma Latinoamericana. Apuntes Contables se hace en Bogotá, en la Universidad Externada de Colombia. La revista Activo se hace en Bogotá, en la Universidad Santo Tomás. Y la RCC es la revista colombiana de contabilidad que la produce ASFACOP. ASFACOP es la Asociación de Facultades de Contabilidad Pública de Colombia. De la Asociación de Facultades de Contabilidad Pública, una de las dos asociaciones, porque hay otra que se llama RedFacon. Esta asociación ASFACOP, que tiene integrantes de todo el país, es dueña de una revista y esa revista se está posicionando y están tratando de hacer que se convierta en una de las revistas más importantes de contabilidad en Colombia. Vamos a ver el contexto latinoamericano. Iré un poquito rápido porque tengo mucha información que mostrarles y el tiempo no es mucho. Miren, el profesor Richard Matesis, que recién falleció, es uno de los contadores más conocidos a nivel internacional, de los que más ha aportado a la teoría contable. Escribió un libro en 2008 que se llamaba 200 años de investigación contable. En ese libro de 2008, el profesor Richard Matesis decía lo siguiente, decía, por ejemplo, que la investigación ha avanzado muchísimo en países como Alemania, como Italia, como Francia, como España, como los países que comunican en inglés, como los países del norte de Europa, como Japón, como Rusia y como Ucrania. Tiene un capítulo para el siglo XIX, para la investigación contable en el siglo XIX, y después tiene un capítulo para Alemania, en realidad no solamente para el país Alemania, sino para los que tienen lenguas germanas, lenguas parecidas al alemán, otro para Italia, otro para Francia, otro para España. Bueno, y tiene un capítulo para cada uno de esos países, un capítulo para Ucrania, que ha pasado en los últimos 100 años de investigación en Ucrania. En ese libro, que es el que tengo acá, esa portada azul, el último capítulo, el penúltimo capítulo es sobre Argentina y entonces resalta la investigación contable en Argentina y a unos personajes especialmente de la Universidad de Buenos Aires. Y hay un capítulo que se llama Otros Países y en ese capítulo de Otros Países, el capítulo 18, Richard Matesis dedica media página a Brasil, que es, según mis investigaciones, el país más avanzado en investigación contable en América Latina. Solamente media página le dedica a Brasil, a México le dedica un parrafito, a Colombia le dedica dos renglones a la investigación contable en nuestro país en un libro de 609 páginas. Entonces Richard Matesis de América Latina, el único espacio donde hace un zoom y muestra qué es lo que se está haciendo con una tradición muy particular es Argentina. El resto de la investigación contable que se hace en América Latina es poco visible de manera extrarregional. Matesis vivió la mayoría del tiempo en Canadá. En ese libro, Los 200 años de investigación contable, donde se hace énfasis en Argentina, se resalta especialmente la obra de estas personas que tengo por acá, del profesor Carlos Luis García Casella, que recién falleció el año pasado, del profesor Mario Biondi, que falleció en 2016, de Enrique Follower Newton, que está vivo y sigue trabajando allá en la UBA, y la profesora María del Carmen Rodríguez, que es una discípula de ellos, que sigue trabajando con ellos, que sigue haciendo pública su obra. Ellos son reconocidos por Richard Matesis como unos grandes investigadores de la contabilidad en América Latina, los más importantes. Vamos a ver unas publicaciones contables de América Latina. En un artículo que escribimos en una revista de Bogotá en el año 2013, este era el panorama de las revistas, de los artículos publicados en revistas de Scopus latinoamericanos.
artículos en revistas contables Scopus con autores latinoamericanos. Primero diré qué es eso de Scopus. Miren, internacionalmente hay dos bases de datos que aglutinan a las revistas más importantes en todas las áreas, ¿cierto? La primera es una base de datos que publica cada año unos resultados en una cosa que se llama Journal Citation Reports. Y entonces eso se conoce por sus letras, por las letras iniciales de esas palabras. Se llaman las revistas JCR. Entonces, JCR son las revistas más importantes a nivel mundial y luego se creó otra versión de indexación de revistas, de reconocimiento científico de revistas, que es la base Scopus. Entonces, en América Latina es reconocido por muchas universidades las revistas que están indexadas en Scopus por encima de las demás. Entonces, si nosotros miramos en 2013 cuántos artículos en revistas contables Scopus se habían publicado en América Latina, encontramos que Brasil tenía 15 artículos, que Chile tenía 3 artículos, que Costa Rica tenía 5, Colombia no tenía ninguno para el año 2013, México tenía 8. Entonces hay una clara diferencia en Brasil en la inserción internacional. En Brasil se acostumbra escribir entre muchos coautores de diferentes ciudades y de varias instituciones. Allá no escribe cada uno con su compañero de oficina enseguida, sino que escriben con una persona de otra universidad y de otra ciudad. La mayoría de los artículos son escritos de esa manera. Entonces, fíjense que teníamos un número muy pequeño histórico esto no es de ese año 2013, sino que hasta 2013 se habían publicado solo 15 artículos en revistas contables Scopus, son más de 200 revistas contables Scopus, y de todo Brasil, que tiene más de 500 doctores en contabilidad, solamente se habían publicado 15 artículos en esas revistas de contabilidad. Eso era en 2013. A 2021, a septiembre de 2021, eso ha cambiado bastante. Ya Brasil no tiene acumulados 15 artículos, sino que Brasil a 2021 tiene acumulados 110 artículos. Ya México tiene 27 artículos, Colombia está muy cerca de esos países, tiene 22 artículos, Chile tiene 20, acaba de aparecer con una cantidad de artículos, Ecuador 12, Perú 9, entonces hay unos países que están entrando recientemente a las publicaciones. Es indiscutible el liderazgo en América Latina de Brasil. Brasil es quien más participa en las discusiones extrarregionales de contabilidad por el proceso de madurez que tienen en la investigación de ellos, que se ve en las revistas, en los congresos que son indexados y en el reconocimiento de sus investigadores. Esta gráfica de la derecha son los artículos por año publicados por Brasil, por autores de Brasil en revistas Scopus. Entonces fíjense que por allá en el año 2008, 2009, en la primera década de este siglo, se publicaban alrededor de 5 artículos anuales en ese tipo de revistas. Hoy en día se publican ya alrededor de 20 artículos anuales en esas revistas Scopus. Entonces, cada año publica Brasil lo que México y Colombia tienen en toda su historia, lo que Chile tiene en toda su historia, Brasil lo está produciendo cada año, ¿cierto? Entonces, nos lleva una ventaja bien visible. Estos son algunos artículos en revistas contables Scopus de Brasil. Estos son los títulos de las revistas, el título del artículo, los autores, el año en que fue publicado, el cuartil de la revista. Voy a ir un poco rápido con estos artículos de Brasil que me interesa mostrar otras cosas de Brasil. Hay unos artículos de Chile, hay unos artículos de Colombia, varios que empezamos a aparecer los colombianos en 2017 en esas revistas internacionales. También está Ecuador, como mencionaba ahorita el doctor Oscar. También está México, que están publicando recientemente. Quiero mostrar algunos autores latinoamericanos destacados. Miren, cuando uno dice, quiero participar en la dinámica internacional de investigación, uno se puede inventar mil cosas, pero también puede fijarse en quién participa en esas discusiones y mirar cómo lo hace. Uno puede avanzar mucho si no se pone a inventar cosas, sino que mira primero, antes de crear, que es muy importante, pero antes de crear uno puede ver cómo han llegado lejos los que han llegado, y a partir de unos aprendizajes que parecen muy sencillitos, uno puede obtener grandes resultados. Entonces, algunos autores latinoamericanos destacados. El primer autor que yo conozco de América Latina que ha publicado en The Accounting Review, que es una de las tres más importantes en contabilidad, es este señor que se llama Adrián Wonborin, que trabaja en la Universidad de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey. El expositor anterior al final estaba hablando de la ciudad de Monterrey y de unas cosas que se hacen allá en el estado de Nuevo León. Y también se planteaba hace un momento en la presentación de esta charla lo que hay allá en el estado de Nuevo León y en la ciudad de Monterrey
en temas de investigación. El profesor Adrián es poco conocido en la academia porque fue un ejecutivo de Arca, que es una embotelladora de la Coca-Cola, la segunda embotelladora más grande de esa empresa, y este señor siempre era el jefe financiero de allá. Entonces es una persona muy conocida entre el mundo financiero de México y es menos conocido en la academia. Ya se jubiló, regresó al doctorado en contabilidad de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la ciudad de Monterrey y allí dirige una tesis doctoral. Es una persona de avanzada en América Latina en temas de contabilidad, que es poco conocido en la academia porque se movía más en el mundo financiero. Ese es el que publicó el primer artículo latinoamericano destacado, 1987. El segundo artículo latinoamericano destacado, publicado en esa misma revista, The Accounting Review, también es una persona de México, de la ciudad de Puebla. Los mexicanos que son más destacados en investigación en contabilidad no son de la Ciudad de México, sino que son de otras ciudades. Él publicó un artículo en The Accounting Review en el año 2003. Pero recientemente, a partir de 2006, apareció este personaje que se ha convertido en el académico contable latinoamericano más importante, del que les hablo ahorita, de Rodrigo Verdi, que hace parte del equipo editorial de Journal of Accounting Economics, y que ha publicado no solamente en esa revista donde él hace parte del equipo editorial, sino que ha publicado en The Accounting Review, que es la revista de la Asociación Americana de Contabilidad, y ha publicado en Journal of Accounting Economics. Es una persona que tiene más de 10.000 citas. Eso lo tienen solamente los maestros de él en Brasil que están en edad de jubilación, y como ustedes lo pueden ver, es una persona muy joven, aunque es un poquito come años, decimos nosotros en Colombia, porque en realidad ya lleva 15 años trabajando en el MIT. Él trabaja en los Estados Unidos, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y ya lleva 15 años allá, uno en Estados Unidos, para poder ser profesor. Se graduaba primero del doctorado, entonces él hizo su doctorado en la Universidad de Pensilvania. El doctorado en contabilidad terminó en el 2006 y ya se vinculó al MIT como profesor. Ya lleva 15 años trabajando. La maestría en contabilidad la hizo entre 1998 y 2001 en la Universidad Federal de Río Grande del Sur, en Brasil. Él viene a los congresos de Brasil, es muy conocido en Brasil, muy querido en Brasil. Allá intentan aprenderle bastante. Si uno quisiera aprender a publicar en la corriente principal de contabilidad, el principal maestro que hay en toda América Latina es Rodrigo Verdi, una persona que se puede contactar por redes sociales como Instagram y que recibe a estudiantes de doctorado en el MIT, allá en la ciudad de Boston y en la ciudad de Cambridge, que es una ciudad pues que es contigua, que está dividida solamente por el río Charles. Realmente el MIT no queda en Boston, sino que queda en la ciudad de Cambridge, que queda allá al lado de Boston. Él recibe estudiantes de doctorado para que hagan un semestre allá de los doctorados de América Latina. Entonces es una persona abierta a que nos vinculemos a ese tipo de investigación. Está hablando de lo de más élite de investigación en contabilidad a nivel mundial. Resulta que Rodrigo Verdi, uno se imagina que habla de temas muy teóricos, muy raros, y fíjense que los artículos de él son de estos temas. IFRS, reportes con IFRS obligatorios alrededor del mundo. Primera evidencia y consecuencias económicas. Él escribe de una cosa que tiene todo que ver con la profesión. Este es el artículo más importante, el más citado de Rodrigo Verdi, son de temas nuestros. Este es el segundo artículo más citado de Verdi, que está publicado en Journal of Accounting Economics, que fíjense el tema, cómo la calidad del reporte financiero está relacionada con la eficiencia en las inversiones. Una cosa que tiene todo que ver con el ejercicio profesional diario. Él no está filosofando, no está haciendo abstracciones. Todos esos artículos sí son unos trabajos económicos rigurosos, pero el tema que está estudiando, el fenómeno que está estudiando, es un tema profesional. No está filosofando por allá con cosas. Pues aquí estamos hablando de heterogeneidad y consecuencias económicas alrededor de los estándares de auditoría y de los estándares de información financiera, de adopción de estándares de auditoría y de adopción de estándares de información financiera, porque hay una heterogeneidad en las consecuencias económicas, porque hay unos efectos en unos países y hay unos efectos diferentes en otros países. Entonces aquí se dice adoptando una etiqueta. Ese es el segundo artículo más importante, más leído, más conocido de Rodrigo Verdi. El tercero es este, publicado en The Accounting Review. No, perdón, este no es el tercero, este va más adelante, pero está publicado en The Accounting Review. Es como el sexto, séptimo artículo más importante de él. Fíjense el tema. Publicaron de acá en el Review, la revista más importante de la Asociación Americana de Contabilidad, que tiene alrededor de 10 revistas contables. Esa asociación es el espacio más importante de creación de conocimiento a nivel mundial, pero solo de corriente principal, no de conocimiento alternativo. Información ambiental y decisiones de inversión de corporaciones multinacionales. Fíjense los temas
que se trabajan en la investigación de frontera. No están hablando de cosas abstractas que no tengan que ver con la profesión, todo lo contrario, son temas aplicados. Fíjense también que él trabaja con profesores del MIT y también con profesores de la Universidad de Harvard. Entonces está muy bien conectado Rodrigo Verdi, pero consiguió eso a partir de una beca para hacer un doctorado en una de las universidades de élite de Estados Unidos y aprovechó eso y se quedó allá moviéndose en lo más alto. Estos son los artículos de él, estos son los que les he mostrado, estas son las citas que él tiene, 10.300 citas, los autores colombianos, muy pocos tienen más de 1.000 citas, muy poquitos, menos de 5, ya los otros tienen menos de 1.000 citas. Rodrigo Verdi tiene 10.000, y les estaba diciendo ahorita que Colombia es de lo más avanzado que hay en América Latina después de Brasil. Si uno quiere saber qué ha publicado un autor, un investigador, uno entra aquí a Google Académico, uno en Google busca Google Académico y cuando entra acá, escribe el nombre de ese personaje y ahí le aparece qué es lo que ha publicado y qué tan importante es eso que ha publicado en términos de citaciones. Si uno es investigador y no tiene el perfil de Google Académico, entra acá y aquí mi perfil y crea el perfil de Google Académico, que es como un correo, pues como crear un correo, es una cosa que dura 5 minutos, y crea un perfil como este, con los títulos de todos sus artículos, con las citas que tienen, qué año fueron publicados, y año a año le puede hacer seguimiento a el impacto en términos de citaciones de sus publicaciones. Esta es una autora destacada latinoamericana en contabilidad crítica, ha publicado en las 4 revistas más importantes de contabilidad crítica, es de México, de una ciudad diferente a la Ciudad de México, la profesora Elizabeth Ocampo Gómez, es muy cercana a Colombia, ha venido varias veces, tiene muchos amigos por acá. Hola, hijo. Este es un autor muy destacado de Costa Rica que escribe siempre sobre presupuesto en las principales revistas de presupuesto. Estos son los artículos del profesor Roberto Mendoza, ya jubilado, de INCADE de Costa Rica, una persona supremamente amable, supremamente querida, abierta, que si usted le escribe puede entrar a construir una relación con él. Ha publicado en este tipo de revistas. Voy a pasar un poco rápido al profesor Roberto Mendoza. Esta es la profesora Yanira Petrides, de los mexicanos, es la única que sí vive en la Ciudad de México, trabaja en ITAM, que es una universidad privada muy, muy prestigiosa, es una universidad de élite dentro de la Ciudad de México. Ella escribe en la revista de investigación cualitativa en contabilidad que les mencionaba ahorita, que hace parte de las revistas alternativas. Ella siempre trabaja con Esperanza Huerta, que es una señora mexicana que trabaja en Estados Unidos, en la Universidad Estatal de San José. Los mexicanos trabajan con extranjeros, los brasileños trabajan con otros brasileños de otras ciudades. En Colombia hay una cosa mixta, algunos trabajan con otras ciudades, otros trabajan con extranjeros. Estos son los artículos de la profesora Yanira, esa la hemos invitado un montón de veces a Colombia, no la hemos todavía conseguido traer porque se mantiene muy ocupadita, pero es una mujer que queremos integrar a las discusiones latinoamericanas. Este es Fabio Fresati, el decano actual de la Universidad de Sao Paulo, es el editor de la revista Contabilidad y Finanzas de la que le hablaba ahorita, una de las 3 revistas latinoamericanas Scopus, y él como autor, como académico, ha publicado en estas revistas, en la revista más importante de Europa en contabilidad y en todas estas revistas en los temas de contabilidad de gestión, que son los que él trabaja. Aquí tenemos Contabilidad sin Contabilidad. Bueno, eso está publicado en Accounting Audit en la Contability Journal, que es una de las 3 revistas más importantes de corriente alternativa en contabilidad. También en la revista más importante de la Asociación Europea de Contabilidad en 2013, publica algo de contabilidad gestión en Journal of Accounting Research, que es una revista que está ganando en los últimos 5 años mucha importancia en las discusiones internacionales, esta revista de auditoría. Bueno, el profesor Fabio es muy prolífico. Esta es una profesora española que publica en todas estas revistas y que tiene la gracia de que publica con autores de Colombia. Todos estos que están aquí han sido alumnos de ella en el doctorado en contabilidad en la Universidad de Valencia y los lleva a publicar en las revistas internacionales donde ella publica. Esta es una profesora que es de Portugal, que publica en esta revista. La profesora anterior es una mujer de auditoría. La profesora María Antonia es una mujer de auditoría y ahorita está trabajando en información no financiera en las organizaciones con todos estos estudiantes de doctorado y otros 2 que no tengo allí. La profesora Lucia es una mujer de historia de la contabilidad. Trabaja en Portugal, pero hace lo mismo que la profesora anterior española, que la profesora María Antonia García Venado, la profesora Marcia, viene, integra a los que hablan su idioma, a los de Brasil, y los integra a las discusiones internacionales y los pone a publicar en las principales revistas de las áreas de la contabilidad que ella trabaja. Una de las pupilas, una de las personas que ha formado la profesora Lucia, es la profesora María Clara Bugarín, que es hoy en día la presidenta de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Esta es la alumna más jovencita,
que la tiene publicando en Accounting History, que es la revista más importante de historia de la contabilidad. Se llama Adriana Rodríguez Silva, Adriana Silva. Y estos son sus otros pupilos de la doctora Lucia de Portugal, que lleva a los de Brasil y los pone a publicar en grandes revistas internacionales. La profesora Marta Pelucio es una mujer que habla español, que vive en América Latina encantada. La invitamos una vez a Colombia solamente porque hablaba español y ya la han seguido invitando desde muchos lugares. Es una mujer que tiene una firma de auditoría con más de 100 personas en el centro de Sao Paulo. Tiene una oficina con un piso completo, un edificio a 3 cuadras de la Bolsa de Valores de Sao Paulo. Y siendo una mujer de la práctica de la auditoría, es una mujer que se mueve en la investigación a nivel mundial, que va a los encuentros de la Asociación Americana de Contabilidad, de la Asociación Europea de Contabilidad, que publican las revistas científicas de contabilidad. Entonces, una mujer de la práctica, con 100 personas a cargo que trabajan en auditoría para empresas extranjeras en Sao Paulo, pero que se mueve también en la academia, dirige una maestría. Es una mujer muy integral, bastante, bastante interesante, la profesora Marta Pelucio, que la pueden invitar a Brasil y pueden hacer cosas con ella. En 2017 empezamos a publicar en Colombia en estas revistas internacionales con una profesora de la Universidad de Javeriana de Bogotá. A partir de 2017 ya una cantidad de académicos colombianos empezaron a publicar. Voy a pasar rápido porque se me está acabando el tiempo. Eso es un profesor de Bogotá con un profesor de la Universidad de Veracruz en México que han publicado en esta revista unos autores colombianos. Este es un trabajo más reciente de la mujer que está promoviendo la internacionalización extrarregional de la investigación contable colombiana, Mari Vera Colina, con la profesora Alejandra Patiño, una mujer muy destacada en la Academia Contable Colombiana. Estos son dos profesores cubanos que publicaron en este año en la revista Accounting Research Journal. La profesora Marisleide trabaja en Bogotá, el profesor Luis Demetrio trabaja en Santo Domingo, en República Dominicana. Y escribieron sobre el impacto de COVID-19 en educación en contabilidad en esta revista, que es una revista australiana. Esta es una profesora de Argentina, Universidad de Buenos Aires, muy destacada. Esta es otra profesora de Argentina que se ha vinculado de una manera distinta, vive en Canadá y participa en las discusiones internacionales. Nadie la conoce en Argentina, curiosamente. Me detengo un momento en Perú. Perú tiene artículos Scopus, tiene 9 en este momento y todos son recientes. Hay uno por allá viejito de 1996. En el año 2019, los académicos de Perú publicaron ya un artículo en las revistas contables. En 2020 publicaron 3 y en 2021 han publicado 4. O sea, está despertando a las discusiones internacionales la Academia Contable de Perú. Estas son las revistas donde está publicando la Academia de Perú. Accounting, una revista que tiene solamente esa palabra como nombre, ¿cierto? Accounting es una revista muy interesante en la que se puede publicar cuando no se tiene mucha experiencia. Ya ahí están incursionando los autores de Brasil. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, hay 2 artículos y hay un artículo en European Accounting Review, que es la revista más importante de la Asociación Europea, y en estas otras. Entonces, Perú está participando en las discusiones internacionales. Tengo seleccionados 2 de esos artículos. Este está publicado en SAMPJ, que es la revista más importante de contabilidad social ambiental. Hay 2 profesores de Centrum, que es un centro casi privado de la Universidad Católica de Perú, ahí en la ciudad de Lima. Centrum es la institución que está más focalizada en la administración, pero esa es la institución que está vinculando a Perú con la Academia de Frontera en Contabilidad. Centrum es un referente muy importante para este tipo de cosas que están pasando de la integración extrarregional de los académicos del país de ustedes, de Perú. Tenemos por acá a esta otra revista, que es una revista Q2, de las más importantes a nivel internacional de discusiones contables. Hay un artículo que tiene varios autores de distintos países, de Francia, de Malasia, pero tiene un autor que es de ascendencia asiática, de ascendencia hindú, que trabaja en Centrum también. Entonces, miren, les muestro unas cosas que me parecen interesantes. Aquí estamos hablando de agua en los reportes corporativos de países emergentes, el caso de Perú, y en este caso se está hablando de impacto de la independencia de las juntas a la propiedad extranjera en una región por allá que no es peruana, pero está participando desde Perú. Esos son simplemente 2 de los artículos que están publicados en estas revistas. Lo que les quiero mostrar es que desde allá, desde la Universidad Católica y específicamente desde Centrum, que es diferente del programa de contaduría de la Pontificia Universidad Católica del Perú,
Desde allá, desde Centrum, se está participando en las discusiones internacionales de contabilidad. Estos son algunos académicos latinoamericanos, me van a tomar solamente dos minuticos más, algunos académicos latinoamericanos más citados, los más importantes de Colombia, que tienen 5.000 citas, el señor que les mostraba ahorita, Rodrigo Verdi, tiene 10.000, el doble que el más importante de Colombia, y estos son otros académicos de América Latina. Cuando miramos a Brasil, los académicos de Brasil son mucho más citados, son unos académicos cuyas obras son más leídas y más utilizadas en otros trabajos. Si uno quiere investigar sobre auditoría, debe leer estas revistas de auditoría, ahí encuentra cuáles son las discusiones y en esas revistas es que podría publicar. Si a uno le interesa la educación contable, estas son las revistas de educación contable, esas son las revistas que uno debería leer y en esas revistas que debería aspirar a publicar, pero comprendiendo las discusiones que hay en esas revistas de educación contable. Si uno está interesado en la tributación, estas son las revistas internacionales de tributación aplicadas a la contabilidad, esas son las revistas que uno debería leer, que uno debería llevar a los posgrados, que uno debería tener las discusiones en los congresos de América Latina. En esa literatura se divide, por ejemplo, la literatura por tipo de impuestos, generales, impuestos a personas jurídicas, a profesionales, política tributaria, con distintos componentes. Los métodos no se utilizan desde Hernández Sampieri, sino que dado un caso específico de investigación, uno le diseña un método para eso y hay métodos muy distintos utilizados en tributación para los distintos temas. En este momento estamos construyendo un informe, un número especial de la revista Cuadernos de Contabilidad de Colombia sobre investigación contable en América Latina. El artículo de Perú lo escribieron, ya está entregado y evaluado, Oscar Díaz Becerra, que es de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y la profesora Elsa Choi, que es de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ellos escribieron el capítulo de Perú, ya se le hizo una evaluación interna, la última semana de este mes vamos a entrar a la revista Cuadernos de Contabilidad para que se publique el año entrante un número especial de la investigación contable en América Latina. Ese número especial lo estamos coordinando desde Colombia, lo coordinamos la profesora Alejandra Patiño y yo, ya hemos conseguido que todos estos documentos se escriban y los vamos a entregar en un par de semanas a la revista Cuadernos de Contabilidad de la Javeriana Bogotá, que es la principal revista contable colombiana. Les había traído para aquí unas diapositivas de Brasil, ya por temas de tiempo no se los podré mostrar, voy a dejarlos ahí en las diapositivas. Era solamente para mostrarles cuáles son las características de la investigación contable en ese país, que está muy, muy, muy avanzada. Tenemos allá que hay 10 revistas, que son las de la categoría más alta, ya hay un poco más de 40 revistas especializadas en contabilidad, y ellos investigan qué pasa con sus revistas, qué pasa con sus congresos. Entonces no solamente hacen investigación, sino que se investiga sobre cómo se va avanzando en la investigación. Pero por razones de tiempo ya me voy a permitir dejarles esto mejor en las diapositivas. O si alguien tal vez quiera hablar de esto en la sesión de preguntas. Entonces voy a dejar por aquí porque ya se acaba de vencer mi tiempo. Muy bien, muchas gracias, doctor Hugo Macías, por su exposición, por haber mostrado pues al mundo académico o a la academia peruana y latinoamericana sobre los avances significativos que se están dando a través del tiempo en el tema de la investigación de las ciencias contables. Evidentemente, hay un panorama alentador, ¿no?, para los que estamos en esta línea de acción profesional, y creo que usted ha mostrado todos las revistas que existen a nivel global y cómo nosotros podríamos participar en cada una de ellas como investigadores. Una pregunta, Hugo, con respecto a lo que significa incrementar o mejorar la producción científica, ¿no? ¿Qué hay que hacer para mejorar e incrementar la producción científica en los países de Latinoamérica, ¿no? Eso creo que es fundamental que se pueda responder en esta noche, ¿no? Desde tu percepción, lógicamente. Oscar, muchas gracias por esa pregunta. Miren, lo que yo quiero transmitir a este público que es más profesional que investigador, es que
La investigación no es tan lejana a lo profesional como uno lo puede sentir desde el mundo profesional. La investigación tiene que ver con lo profesional. Se investiga cuáles son los impactos de la CFDS, cuáles son los impactos sobre el capital, cuáles son los impactos de llevar una contabilidad ambiental en una organización. Entonces, lo primero es que la investigación es útil y que es útil para nosotros y que nosotros, si bien no hemos participado, nosotros comunidad contable latinoamericana, si bien no hemos participado en las discusiones internacionales, estamos en capacidad de hacerlo, estamos en mora de hacerlo. Toca ser atrevido, pues nosotros hemos empezado a publicar en esas revistas siendo muy atrevidos y tenemos varios artículos en este momento en construcción. ¿Qué es lo importante? Tener buena formación. Y me refiero a formación doctoral. El doctorado más antiguo en América Latina es el doctorado de la Universidad de Sao Paulo, que ya desde el año 2005 creó 10 nuevos hijos y hay unos doctorados regados por todo Brasil que producen doctores que saben contabilidad. Y en Brasil ya se están educando muchísimo, decenas de académicos contables brasileños hacen sus doctorados en Estados Unidos, en Inglaterra, en otros países mucho más extensos. Entonces es importante pensar en el tema de la formación doctoral. Ojo. Los doctorados no todos tienen el mismo nivel. Los doctorados no todos están orientados hacia la publicación internacional. Pero en el caso de Perú, la existencia de doctorados es muy amplia. Una cosa que se puede hacer para avanzar muy rápidamente en Perú, en entrar en estas discusiones, es llevar a esos doctorados que hay por todo el país, académicos expertos en investigaciones internacionales. Yo quisiera que los académicos que publican en esas revistas internacionales se tomaran los doctorados que hay en Perú, que el otro día es el inventario de alrededor de 15 doctorados en contabilidad en Perú. Si esos doctorados son orientados por personas que se saben mover en las revistas, ustedes allá en Perú tienen mucho más abonado el camino que todos los demás países que hablamos español en América Latina para entrarle a este tipo de formación. Ningún país de América Latina tiene tantos doctorados en contabilidad como ustedes. Por ejemplo, México tiene varios, pero son de muy poquitos estudiantes, y Brasil tiene muchos más y son de muy alto nivel. Pero si se invita a los doctorados contables en Perú, a las personas de América Latina que publican, a esos que les mostré en las diapositivas, Perú se pueden insertar más rápidamente, y ya lo empezaron a hacer, se pueden insertar más rápidamente que todos los demás países en estas discusiones internacionales. Sí, evidentemente hablaste de Centrum y el Centrum está pues orientado más al tema tal vez de administración, MBAs, pero también existen especializaciones en NIF y por ahí creo que el Perú está avanzando por la Universidad de San Marcos y por las diferentes universidades que hay en nuestro país. Bueno, esa es una fortaleza. Estimado Hugo, creo que el tiempo nos está ganando. Algunas palabras finales, ¿no? Para poder cerrar este magnífico evento académico que hemos promovido, ¿no? Juntamente con el CENIC y la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú. Bueno, una invitación a mirar la investigación como algo cercano, como algo que tiene que ver con nosotros, como algo que nos aporta. Y que le sirve, por ejemplo, a los más jóvenes como excusa para viajar. Uno se puede conseguir una beca para irse a vivir 4 años sin pagar nada, e irse a vivir a Londres, o irse a vivir a Australia, a una ciudad australiana, o irse a vivir a una ciudad de los Estados Unidos. Entonces yo invito especialmente a los académicos más jóvenes a que miren la investigación con interés y a que traten de participar en ella. Los académicos más avanzados, los que logran participar en las discusiones más de frontera, son supremamente sencillos, son personas con las que es fácil entrar en una conversación y con los que es fácil empezar a colaborar. Uno le escribe a un académico de esos que les mostré ahorita y ustedes se sorprenden que al otro día les está respondiendo a veces ahí mismo, y ellos les gusta ver que nuevas personas se interesen por esos temas de investigación. Entonces, el mensaje principal es que sientan la investigación en contabilidad como algo que tiene que ver con la profesión y como algo que permite abrir puestas, por ejemplo, para conocer otras realidades utilizando recursos de fondos internacionales. Muy bien, muchísimas gracias. Y mañana, pues, en el Perú se celebra el Día del Contador, ¿no? Un 11 de septiembre del año 1959 se promulgó la ley 13.253. ¿no? La ley de profesionalización del contador público. A todos los presentes, contadores y contadoras, dignos representantes de esta noble profesión, que
que procura el bienestar de la comunidad, de la sociedad, de la empresa. Los mejores deseos y que disfruten el día del contador público. Muchísimas gracias por su participación. Será hasta una nueva oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias a ustedes, señores. Muy buenas noches. Gracias a todos por su asistencia. De esta manera, concluimos con el quinto día de la Semana del Contador Público 2021.